Papá, Sí, hijo. ¿sabes si volveremos a clases presenciales el siguiente año? La verdad, me gustaría regresar a las clases presenciales. De veras, hijo, porque, mira, según la neurociencia, es muy importante para que exista aprendizaje, es muy importante la relación social entre alumnos y la relación con el docente. Y ahora que ya se están vacunando también los jóvenes, entonces creo que hay posibilidad de que sí se regrese a clases presenciales. Pero también con otro grupo de personas que por el hecho que están vacunados, se están confiando, hasta ya no se ponen las mascarillas, posiblemente llegue la tercera ola. La verdad, esto no sea, me parece que sí y que no, hijo. ¿Sabes? Eso se llama probabilidad. ¿Probabilidad? ¿Cómo así, Abril? La probabilidad es una posibilidad de que suceda un hecho, pero en porcentajes. Por ejemplo, si volveremos a clases presenciales, se acerca al 100% o el 100% es porque sí se va a dar. Pero si estás al 0% o estás cerca al 0% es porque no se va a dar o puede que no pase eso. O sea que esta situación lo puedo llevar matemáticamente. Sí. ¿Cómo así, hijo? Mira, te explico con un ejemplo. A ver. La probabilidad primero tiene una fórmula. Probabilidad, el número de casos favorables es lo que tú quieres, lo que tú eliges, entre el número de casos posibles, o sea, el número de casos que se pueden dar. Por ejemplo, el ejemplo de la moneda. La moneda tiene dos caras, cara y sello. Y para representar la probabilidad, dime, ¿cuál cara prefieres? Ya, lo que es ya cara también. Muy bien. Entonces tú has elegido uno de los dos casos. Se pone uno. Ya. Entre los números de casos. El número de casos son dos. Solo hay dos Ajá. posibilidades. Y mi estrategia para que salga, yo lo multiplico por 100. Así, 100 entre 2 es 50 y 2 entre 2 es 1. Y sale 50%. ¿Eso qué significa? Que las dos caras tienen 50% que salga. La cara tiene 50% que salga y el sello también. Claro, la probabilidad que 50%. Ah, es interesante, igual. A ver, ahí he aprendido, ¿eh? Te explico con otro ejemplo, más Ya, a ver, a ver, interesante. a ver, a ver. A ver, hijo. El ejemplo del dado. Ya. Como verás, el dado tiene seis caras. Ya. ¿Cuál cara tú prefieres? El 6. Muy bien, vamos a representar. Hazlo tú mismo para que vea. Yo lo voy a hacer. Sí, hazlo tú mismo. Ya, pero me ayudas, ¿ah? A ver. Dime. Primero, ¿qué hago? Primero, la fórmula. La fórmula. Entonces, probabilidad. Listo. Es igual. Ya. ¿Qué le pongo arriba ahora? Tú has elegido un número, que es el número 6, El número entonces son 6. 1. Ahí, entonces, la cara que he elegido es 1. Listo. Entre el dado tiene 6 caras. Ahí, ya. 6 caras. Ya, ahora tu estrategia. Multiplícalo por 100. 1 por 100. Listo, igual. ¿Qué Entonces, tal? Hazlo por la mitad. ya, le quito acá, me queda 50. Ya, quito 50 y acá me Sí, sale 3. sí. 50 entre 3. Es ¿Puedo fácil. sacar mi calculadora? No, es fácil. ¿Cuánto sale? Es 16,6. Qué cerebro, ¿verdad? Qué cerebro. Me hace recordar en mis tiempos. Che, me sacaba ojo cerrado todo esto. Muy Ya. bien. ¿Qué significaba 16,6? ¿Qué significa eso? Primero, anota cuántas caras tiene el dado. Ya, a Si ver, son ¿cuántas? seis. Son 6 caras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, cada cara tiene 16,6% de que toque. Entonces, así le pongo, como has puesto acá. Sí. Pero en este caso le pongo 16, 16,6% de de probabilidad. probabilidad. Cada cara tiene esa probabilidad de 16,% que salga cuando tire el dado. Sí. Ah, interesante, hijo. Y yo tengo una consulta. ¿Y si yo elijo dos caras? Sí se puede. Por ejemplo,
¿Las quieres por números pares o edad? Ya, que sean números pares, a ver, ¿cómo sería? Del 1 al 6, ¿cuántos números pares hay? 3. Muy bien. Entonces, ya no vas a poner 1, vas a poner 3. A ver, me guías, ¿ah? Sí, yo te guío, por favor. Y a ver, yo estoy eligiendo ahora números pares. Entonces, ¿cuántos números pares hemos quedado? 3. ¿Cierto? Entonces. Ahora ya no es 1, ahora son 3. 3 números. Ah, 3 que estoy eligiendo. Y sigue habiendo 6 caras. Ah, 6 caras, ya. Ahora multiplícalo por 100. Ajá. Entonces, obviamente acá me sale 300, ¿cierto? 300. ¿Entre 6? 300 entre 6, mitad, por ejemplo, saco 150 y mitad 3. 150 entre 3. Deja que tu padre se luzca. Ya. 150 entre 3, facilitas. Nivel subterráneo, 50%. Pues, ¿qué significa eso, hijo? Que el 2, el 4 y el 6 tienen el 50% de probabilidad que salga. ¿Al cómo? El 2. Al 2, 50%. El 4 y el 6. El 6. O sea, ¿qué significa? Que tengo probabilidad de 50% que me salgan los números pares. Sí. Y si yo digo números impares, evidentemente es lo mismo. Sí, porque es claro, entonces, 50% de pares, 50% impares. Sencillo, muy interesante, facilísimo. Qué bien, hijo. Gracias. Ok. Les compartiré el video de la experiencia que tuve yo y mi mamá con el planteo de ecuaciones. Mami, ¿cómo se desarrolla esta ecuación? A ver, Naomi. Dejamos 2x, igualamos a 15. El número que está aquí, pasamos al otro extremo con signo negativo, menos 3. Dejamos 2x, igualamos, desarrollamos la sustracción, 15 menos 3, 12. Para determinar x, el número que está multiplicando pasa al otro extremo dividiendo. En este caso, x, 12 entre 2. Determinamos que x es igual a 6. Así, mamá. ¿Pero por qué más 3 pasa restando? Es una propiedad de las ecuaciones que cuando el número pasa al otro extremo, va con el signo opuesto. Ok, pero ahora yo voy a explicarles a ti y a mis compañeros por qué pasa restando. Primero aquí empezó aquí, más 3 y el 15. El igual que representa el equilibrio en esta balanza. Y ahora, para que no se desequilibre, tendríamos que quitarle las mismas cantidades. Si queremos cancelar esto, le quitamos menos 3. Pero como ya dije, tendríamos que restarle aquí también menos 3. Y así, este se anula. Y después nos queda 2x es igual a 15. Y como no sabemos ese número, pero la mitad sería x, le quitaríamos aquí también la mitad de este número. Entonces sería x es igual a 6, como ya te dije. En esta noche seré la gran maga. ¡Ah, qué bien, Naomi! Ahora escoge un número. Ok, ahora súmale 3. Multiplícalo por 2. Ya. Réstale 8. Ya. Y divídelo entre 2. Ya. ¿Cuánto te salió? 4. ¿Tu número fue 5? ¿Adivinaste? Sí. Bueno, no es que adiviné, pero bueno, te explicaré matemáticamente cómo lo adiviné, seguramente. Mira, como yo te dije x, el número que tú escogiste, más 3 por 2 y menos 8, y 2 sobre 2. Ahora vamos a resolver que sea 2x, la propiedad distributiva, más 6 menos 8. Y todo esto sobre 2.
Aquí simplemente restamos, sería 2x menos 2, ya que este es el mayor, y esto sobre 2. Y como esto sí tiene mitad, simplemente hacemos x menos 1, y esto sale. Y como ya sabía que eso iba a salir, solo le sumé 1 para que me diera todo, para que esto se uniera y me diera todo. ¡Qué bien! ¡Muy bien, Naomi!